is the industry. I am in the industry. You are in the industry. We are in the industry. This is the industry. I am in the industry. Hey, ¿qué onda, pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo una noticia que tal vez no les va a gustar mucho, y es que la actualización de Destiny se retrasa por problemas técnicos. Los usuarios de la comunidad de Destiny se mantienen expectantes ante la inminente aparición de su nuevo DLC. No obstante, previo a lo que su llegada, pues estaba prevista lo que era una actualización para el día de ayer, la cual no se hizo efectiva ante lo que era la ausencia de la actualización 1.02 de Destiny. El manager comunicador del estudio, Dage, salió pues a declarar que los motivos por los que dicha actualización no había sido publicada eran meramente técnicos. Según explica, he hablado hace unos momentos con los miembros de Bungie por la actualización 1.02. Ahora están trabajando en corregir ciertos problemas técnicos surgidos a la hora que podrían afectar directamente a lo que es la porción considerable de ustedes. Con esto, todo apunta a que esta actualización se retrasa algunos días, pero pues no parece correr peligro su lanzamiento antes de que vea la luz su expansión. A continuación, según explica Dage, pues dará nuevos detalles sobre lo que es el calendario previsto para la llegada de House of Wolves tan pronto como lo sepan. Por ahora solamente intentarán actualizar la información diariamente, gracias por su paciencia. Y bueno, todo parece ser que la actualización 1.02 de Destiny podría ver la luz en lo que es esta misma semana, pero la verdad pues todavía no se sabe, ¿no? Esta actualización incluye importantes novedades y correcciones, las cuales se pueden ver en lo que es pantalla, está un poco resumido obviamente, también se lo voy a dejar en la parte de abajo para que vayan y lo chequen. Y bueno, entre los que se encuentran aquí hay varios que me llamaron la atención. Por ejemplo, cada primera partida diaria otorga lo que es una recompensa, la reputación y experiencia ganada se multiplicará por cada 2 contratos de crisol, incrementó el porcentaje para conseguir recompensas en el crisol, corregía la cadencia de disparo de Black Hammer, ajustar la posibilidad de recibir recompensas en base a clasificación del crisol. Y bueno, así como estas hay muchísimas más, así que espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video. Recuerden suscribirse a lo que son redes sociales y al canal para más videos. Si tienen alguna duda o algo, ya saben, comenten aquí en la parte de abajo. Recuerden que estamos haciendo también cosas en el canal de Twitch para que vayan y me sigan, aquí se encuentra bajito. Y bueno, espero que me puedan seguir en Twitter y que le den suscribir aquí al canal de YouTube para más noticias como estas. Yo soy el Pinche Pelón, nos vemos en la próxima. Bye.